Bueno, la idea es, nadie sabe que para quién trabaja, nació del problema tan grave y brutal que existe hoy en la política y en la nación, que es la corrupción. Decidimos hacer una película que hablara de la corrupción, pero no hablándolo en los estratos altos, sino en la cotidianidad, cómo la corrupción está en el día a día de la gente, y pues de una manera muy popular y de una manera muy cómica. Realmente fue maravilloso reunir este equipo. Contamos con la fortuna de tener casi que unos actores muy, muy, muy profesionales, unos cómicos muy, muy reflexivos. El protagonista siempre estuvo en nuestra cabeza, que fue Robinson Díaz, y Jessica Cediel, pues siempre la he admirado en su trabajo, y por eso quería que estuviera en un papel tan dramático, pero tan cómico a la vez, como el que está en esta película, donde demuestra su, pues, su gran potencial. Antonia Ramírez es un reflejo de la mujer clase promedio colombiana, de la mujer trabajadora, responsable, de la mujer que tiene ese deseo de salir adelante. Yo creo que se identifica mucho no solo conmigo, sino con muchas de las que están del otro lado de la pantalla. Entonces, por ese lado fue como muy fácil construirla. Es una mujer honesta, es una mujer noble, es una mujer muy sencilla, pero tiene, por ejemplo, un aspecto negativo que para mí, a pesar de quererla, amarla y respetarla, es arribista. De pronto tiene la moralidad un poco embolatada, cosa que no pasa conmigo personalmente, porque ella es capaz de hacer cosas que yo no sería capaz de hacer. Entonces fue como prestarle esa psicología, prestarle los sentimientos, prestarle obviamente la apariencia física, para interpretar una mujer común de la sociedad colombiana, incluso de la sociedad latinoamericana, y por eso es tan cercana y por eso fue tan fácil construirla, respetarla, quererla y entenderla, que es lo más importante. ¿Qué consejo te dio el actor Robinson Díaz desde su experiencia? Bueno, trabajar de la mano de Robinson Díaz, que es para mí uno de los mejores actores que tiene Colombia en letras mayores y sostenidas, fue algo fenomenal. Es una persona demasiado talentosa, demasiado generosa. Yo he tenido la oportunidad de compartir en diferentes películas con grandes actores, pero nunca uno como él. Es una persona totalmente diferente, que se mete en la historia, que se mete en los personajes, que se mete en el cuento, y fue un aprendizaje total. Obviamente al comienzo estaba muy asustada, porque para mí fue un reto, una gran responsabilidad, pero gracias a Dios se tuvo la preparación y se tuvo esa cercanía también, esa confianza y esa buena relación para desarrollar muy bien mi personaje de la mano de él, y fue un hit. Hoy en día puedo decir con orgullo que Dios me regaló la oportunidad, y Harold Trompetero también, de protagonizar esta película con él, y me siento muy contenta. Es un gran ser humano y es un gran profesional. La invitación a la gente de Zona 20 para que venga a verla. Hola, 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 hola a todos. Yo soy Jessica Cediel y esta es una invitación para todos los amigos de Zona Bien TV, para que no se pierdan Nadie Sabe Para Quién Trabaja, en estreno nacional el 25 de diciembre, el mejor plan para esta Navidad. Así que nos vemos en la pantalla grande. Besos. Muy sencillo, el guión es de Harold Trompetero y de Alejandro Matallana. Es un guión muy completo, muy divertido. Es un guión muy estructurado, una historia. Entonces el personaje está muy bien dibujado. Lo único que tenía que hacer era simplemente actuarlo. La combinación de la historia es un entramado. Yo siento que muy, muy, muy divertido por un lado, y lo repito, muy estructurado. Es una agencia de soluciones legales, donde hacen toda clase de vueltas. Los personajes son Arturo Pataquiva y Antonia Ramírez. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen gestiones y hacen diligencias. Y llegan a esta agencia un montón de personajes a buscar que les ayudemos con sus vueltas. Entonces, pues en el enredo y en lo que va ocurriendo, pues van... se va enredando tanto la trama y aparecen finales inesperados. Una invitación grandísima para toda la gente de Zona Bien TV a que no se pierda a partir del 21 de diciembre en preestreno y el 25 de diciembre en gran estreno, Nadie Sabe Para Quién Trabaja, con Jessica Cediel, Robinson Díaz, Primo Rojas, un elenco maravilloso. No se lo pierdan, 21 preestreno y gran estreno 25 de diciembre.
Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter, zonabientv.co, en el fanpage zonabientv.com.co y en nuestro canal de YouTube Zona Bien TV.